Bueno, ahora estoy ejerciendo de entrenador en el Novelda Club de Fútbol y nada, viviendo una nueva experiencia y la verdad que muy contento y muy feliz de cómo está yendo todo. Hombre, es totalmente diferente, ¿no? De ser jugador profesional a ser entrenador y estar al cargo de 20 o 22 futbolistas, pues es totalmente diferente, no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, para mí el día que me dijeron que tenía que ir con la selección, que me lo notificaron en Vitoria cuando jugaba en el Alavés, para mí ha sido lo más grande que me ha pasado en el fútbol, ¿no? Defender a mi país y poder llevar la camiseta de España, para mí era un sueño desde que ya era muy pequeñito, ¿no? Entonces para mí eso fue algo especial que nunca jamás olvidaré, ¿no? No, sin dormir no, pero nervioso, con ansiedad, con ganas de que llegara el momento ese, sí, ¿no? Pero no, dormir al final duermes. Hombre, vamos a ver, el presente es bueno, ¿no? La verdad que estamos en un nivel muy, muy alto, ¿no? Y el futuro, viendo lo que viene todo por detrás, pues también se ve bueno, ¿no? Lo que pasa es que el fútbol evoluciona muy rápido, ¿no? Y va todo muy deprisa, ¿no? Entonces hay que esperar a ver la gente joven que va subiendo de arriba cómo se desarrolla, ¿no? Pero la verdad que el futuro es bueno y el presente solo hay que verlo, ¿no?